Las autoridades municipales se mostraron respetuosos del informe de riesgo electoral que presentó la misión de observación electoral. Sin embargo, el gobierno local aseguró que las medidas de seguridad se están adoptando para garantizar la tranquilidad de los comicios del próximo 11 de marzo. Nosotros como alcaldía municipal damos un comunicado de parte de tranquilidad, de normalidad para estas elecciones y todas las garantías que están dadas para que el certamen electoral curse con total tranquilidad. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, argumentó además que el riesgo no se puede basar en suposiciones. Y pues no hay anormalidad, no hay hechos ni indicios que nos lleven a pensar que pueda presentarse anormalidad en las elecciones, y pues este informe que nos presenta la MOE se basa sobre supuestos, sobre posibles situaciones, más no un hecho concreto que nos conlleve a establecer que hay un riesgo extremo. Somos respetuosos, como lo hemos venido diciendo. Por su parte, el mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito de policía, también se refirió a este tema. Es así como la Policía Nacional tiene ya un plan de contingencia establecido. En este momento no se habla de ningún cambio de mesa, ningún cambio de puesto de votación. Se mantienen los mismos de acuerdo a las características propias ya señaladas por la Registraduría Nacional en estos momentos, y se van a efectuar todos los dispositivos de seguridad para garantizar el libre desarrollo del ejercicio del voto en el municipio de Barranca Bermeja. El informe sobre riesgo electoral fue presentado en un reconocido hotel del centro de la ciudad.